Buenas tardes a todos, y es un gusto estar aquí, para mí especialmente, volver a San Sebastián, que siempre me encanta venir y hacerlo con Ernesto, que creo que tengo una suerte en particular, que es que yo le he visto trabajar, porque mucha gente le ha visto trabajar por la tele o en los partidos como entrenador, pero yo le he visto trabajar como fotógrafo porque ha estado en dos de mis películas en periodos donde no tenía ningún equipo que entrenar, ha estado en dos de mis películas haciendo fotos y le he visto en esa posición que llamamos nosotros de foto fija en las películas, y es una persona que yo creo que tiene muchas virtudes, es un gran, digamos, desconocido, porque vivimos en un mundo en el que la gente tiene que venderse mucho a sí mismo para que le valoren desde fuera, y Ernesto tiene la virtud de ser una persona muy discreta, muy humilde, y cuando le he visto trabajar de fotógrafo me he dado cuenta de que además eso se representa muy bien en cómo encara esa tarea, porque es alguien que frente a una presencia invasiva o de dirección o de hipermanipulación de lo que tiene delante, él es casi un fotógrafo invisible, es una especie de testigo mudo que va con la cámara siempre en posición de fotógrafo callejero, ¿no? Un poco recuerdo que bueno, él, uno de sus mitos y maestros es el japonés Moriyama, que tiene esas fotos maravillosas hechas casi al pasar por la calle, observando un perro, un neón, una prostituta, un coche que pasa, ¿no? Tiene ese ojo maravilloso, y Ernesto es un poco igual. La exposición que tenéis hoy fuera y que es muy representativa de una época de su trabajo y de sus fijaciones, pues es muy, yo creo que habla por sí sola, ¿no? Nosotros, yo en particular, pero Ernesto tampoco, somos muy, muy poco dados a hacer literatura de nuestros oficios, ¿no? Sino que más bien queremos que el oficio te represente, ¿no? Y en el fondo, sin ningún esfuerzo, las fotos que Ernesto hace creo que hablan mucho de él. Es muy interesante que una persona que está en primera línea, digamos, del deporte, que está en primera línea de equipos importantes, de equipos con enormes aficiones. En esta exposición vemos, pues, la afición del Olympiacos, la afición del Barcelona o los aficionados internacionales, ¿no? La afición, por supuesto, del Athletic de Bilbao. Pero lo que yo creo que es interesante es pensar, ¿no?, en un entrenador que está pendiente del partido, que está en los nervios de la llegada al estadio, del autobús con el equipo, de los problemas que uno puede imaginar que hay ahí, y que de alguna manera lleva esa cámara de fotos, ¿no?, disfrazada en como si fuera una prolongación de su mano, como si fuera casi un teléfono móvil, y va haciendo esas fotos que veis, de donde hay un retrato muy claro de una cosa que él ha llamado bestialdea o del otro lado, ¿no? Y que en el fondo yo creo que tiene mucho que ver con la posición de situarte en el lugar que no te corresponde, en el lugar del otro, ¿no? De ponerte un poco en los zapatos del otro. Y él consigue esta especie, el otro día pensaba viendo las fotos que están elegidas para la exposición, pensaba que en el fondo son como un poco la contrarréplica de la obra de Leni Riefenstahl. No sé si os acordáis de la... ¿Sabes? Leni Riefenstahl, Me suena mucho. Sí, hombre. Leni Riefenstahl fue esta mujer increíble, sí, que trabajó con los nazis y que tiene esas películas maravillosas y también muchas fotografías, pero tiene El triunfo de la voluntad, la película de las Olimpiadas en Berlín, y luego hizo todos unos reportajes fotográficos sobre los nubios y en África. Sí, sí, sí. Y entonces ella, yo creo que también con ese espíritu nazi, tenía una fijación por la perfección y el orden, que en el fondo está en el espíritu nazi. Entonces esos desfiles donde grandes masas de gente se coreografía de una manera perfecta. Y viendo estas fotos tuyas entiendo que hay una casi especie de contrarréplica a eso, porque son grandes aglomeraciones de gente, pero donde hay un espíritu anárquico de aluvión, donde no hay un orden,
pero sin embargo tienen una cierta coreografía en su desorden, una cierta mirada. Y hay esas, esas fotos que destaca una mirada en particular entre un grupo, es decir, que puedes ver la individualidad incluso dentro de esas especies de perversión cuando se junta mucha gente y pierde un poco la, la, la humanidad, el grupo, ¿no? Muchas veces se ha hablado del aficionado de fútbol como una de las expresiones también a veces de cuando es masiva, cuando es el graderío, como de deshumanización, de, como de esa especie de masa enfervorecida. Y sin embargo, cuando tú la retratas, yo veo esa acumulación de personas ahí. Pero un poco por comenzar y por situarte, yo creo también de cara a gente que no conoce o que conoce menos esta, esta particular segunda profesión tuya o afición casi profesional, ¿cómo te, digamos, te entra la fotografía en tu vida? ¿Cómo entra la fotografía entre tus intereses? Joder, David. Ya que empezamos, vamos a ponernos serios. Es que después, David, esto es una historia, ¿no? Bueno, ahora es el León. Primero, buenas tardes a todos y, no sé, gracias por venir a ver la exposición, por venir a vernos a nosotros, por estar aquí. Y bueno, sí, supongo que ese es cuando alguien así que lleva una profesión tan significada como eres jugador de fútbol, entrenador de fútbol y en este caso tiene pues, una actividad paralela como es la mía, el hacer fotografía y además a lo largo del tiempo, pues sí, es verdad, todo el mundo se pregunta cómo empiezas, son muchas... me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Y al final, en realidad es mucho más sencillo que todo, vamos, lo que le pasa a cualquiera. Yo pensaba que después de ser jugador de fútbol, que iba a terminar con 30 y tantos años, pues pensaba que después iba a ser fotógrafo porque estudié para ser fotógrafo. Y aproveché cuando estuve en Barcelona para estudiar fotografía y pensé que iba a ir, me estaba preparando un poco para el día después, cuando dejas, vas a colgar las botas. Pero bueno, luego después ya sabemos cómo es también esto del fútbol, que los futbolistas tenemos el veneno, ese medido de entender este juego, de cómo es. Y bueno, y al final pues me dediqué a entrenar. Pero esa la afición, o sea, esto de la cámara la he llevado siempre conmigo, o sea, el hecho de hacer fotos, y siempre he pensado que es algo más, no es una cuestión de una afición, un hobby, no, siempre he pensado que es algo más y siempre le he querido dedicar más tiempo de perfeccionamiento, de tal, de ahondar en ello. Lo que pasa es que, bueno, el mundo del fútbol sabemos que es muy invasivo y de la misma manera que ahora se ven, habéis visto aquí las fotos y parece que voy siempre con la cámara a todas partes y hago fotos, vamos a jugar una final y yo llevo la cámara y tal, eso no es verdad, o sea, que nadie se alarme porque yo la llevo de vez en cuando, pero cuando vamos a jugar un partido, o sea, hay suficientes cosas en la cabeza como para pensar en otra cosa, y entonces, pues bueno, hay algunas fotos evidentemente que, sí, que he sacado en partidos importantes, pero o por situaciones que se han dado, porque la cámara la llevo muchas veces delante, es una cámara pequeñita, o sea, nada invasiva, y hay muchas incluso épocas importantes, o sea, de tiempo en el que no he tomado fotos ni he hecho fotos. Y entonces esto es una representación de una especie de resumen, una lección de una serie de fotografías que además tenía ganas de juntarlas, de que tuvieran esta sensación o que transmitieran esa sensación de estar todas juntas, de estar hechas además en un material diferente, algo en lo que, por ejemplo, aquí Ricky David me ha ayudado mucho, que tuviera ese punto, a veces, que nos incomodara un poco, pero más como una reflexión, ¿no? Porque al final las fotos están hechas desde dentro, ¿no? Desde una parte del autobús sobre los que están fuera, sino intentando, hacer pensar o querer dar la sensación de que todo es una parte
todo lo que hay es una parte del todo, de un mismo escenario en el que participamos todos. Los fans participan de una manera, los que estamos dentro participamos de otra. Y en el fondo todos confluimos en que es, bueno, en que esto del fútbol es como es, transmite mucha ilusión, transmite mucha pasión, y los de fuera, pues bueno, los de un lado admiran a los del otro lado, pero en el fondo las posiciones no están tan claras, ¿no? Y bueno, si habéis visto la parte del comienzo, lo que pongo en el comienzo, los que están en frente son fans, pero los que están dentro pueden ser jugadores de fútbol, pueden ser escritores, pueden ser actores, pueden ser políticos, pueden ser otra cosa. O sea que bueno, se sobreentiende que son jugadores de fútbol o que somos un equipo de fútbol, pero en el fondo va un poco por ahí. No sé si ha sido mucho rollo, pero bueno. No, coincide, digamos que saca, ahora se va a publicar también un libro, sí, con tus fotografías últimas o una última época de tus fotografías, que se llama, es un libro que se va a llamar Frontera, si sí, no me equivoco, que está a punto de sí, aparecer. ¿Qué hay en ese libro de contraste con la exposición que presentas hoy? Bueno, el libro es un poco más personal, un poco en la onda de un libro que saqué anteriormente. Este es un libro, ya que, bueno, al estar La Real, el Athletic, al ser un entorno de fútbol, quería, pues bueno, tenía ese trabajo y quería juntarlo. Y bueno, al darme la oportunidad de hacerlo aquí, pues lo expuse aquí, lo traje, les gustó y bueno, la onda esa yo creo que pegaba muy bien para el evento este, ¿no? Y el libro es otra cosa. Es un libro más personal, hay algunas fotos que están aquí que van en el libro, pero en el fondo, mira, el mismo libro, el título que es Frontera y aquí es el otro lado, Beste Aldea, al final todo confluye siempre en una línea que a mí me gusta bastante, que es esa de estar en un sitio, estar en otro, que al final un poco lo identifico muy bien conmigo, ¿no? Que al final siempre estás como en sitio, eres entrenador, estás en otro sitio, parece que estás en dos lados a la vez, encima si has sido entrenador o jugador y te ha tocado ir fuera, siempre parece que eres un poco extraño en los sitios donde vas, y contrariamente a lo que pueda parecer, a mí eso siempre me ha gustado, siempre ha estado bien. De tu época de entrenador en Grecia, antes has hablado del libro Medio Tiempo, que es el libro de fotos anterior que publicaste de esa época, tienes también una enorme galería como de retratos. Sí, es que los griegos son buenos para eso. Sí, sí, es una afición especialmente apasionada, ¿no? Por decirlo suavemente. ¿Fue ahí donde se te despertó el interés por la figura, digamos, o la agrupación de los aficionados? ¿O ya de antes te había llamado la atención aquí en España? No, tienes razón. Al final, yo creo que allí el efecto ese de los griegos, de cómo lo viven, además, ver además cómo participan de ello, ahí yo creo que ahí me di cuenta que había un camino por el que ir. Y luego, a lo largo del tiempo, va repitiendo, más o menos, buscando situaciones parecidas, pero así sí, realmente se me abrió una puerta a ello. Bueno, los griegos, si habéis visto las fotos, ya veis que ahí habrá 5, 6 o 7 del fútbol griego, y los fans griegos además tienen una cosa que es, bueno, que puede ser muy mala, si uno se lo toma un poco a la tremenda, pero es muy buena, porque los fans griegos no piensan que van a ver un partido de fútbol o que van a animar, van a conseguir un autógrafo y cosas de estas, sino los fans griegos van al campo a participar. Ellos piensan que son una parte importante de las victorias de su equipo y efectivamente ellos participan abiertamente de ello y son increíblemente buenos cuando ganas y cuando pierdes, pues bueno, la cosa se complica. Afortunadamente, cuando estuve ahí ganamos bastante. Y esa segunda parte la vi algunas veces y ya me di cuenta rápidamente que era recomendable ganar partidos. A veces no solo participan, sino que protagonizan incluso, ¿no? Sí, hombre, claro. Hombre, por supuesto. Son invasores de campo, invasores de ciudad deportiva. Sí, claro. Y eso es como cuando vas a jugar un derbi en Grecia y con el Panathinaikos o con el PAOK, y la gente sabe, los jugadores saben, de los dos equipos saben que no pueden recibir bajo ningún concepto una goleada. O sea, todos sabemos que, bueno, puedes perder, puedes ganar 1-0, 0-1, tal, 0-0, un empate, un 2-0, bueno, pero cuidado con
Y una vez nosotros si ganábamos un partido con el AEK, que es un equipo importante de Grecia, nos jugábamos la liga, ganamos 6-0 en casa y ellos se acaban de clasificar para la final de Copa después de muchos años el miércoles, pero nosotros les ganamos 6-0. Bueno, ellos no fueron capaces de... No les dejaron sus fans ir a recoger los coches. Tuvieron que irse a casa, estar una semana por allí danzando, escondidos, hasta que vuelven a jugar. Claro, si lo hubiésemos sabido, con un 2-0 nos bastaba para ser campeones. Antes habéis hablado de Bernardo Achaga, que es uno de los nexos que nos unieron hace muchos años. Sí, bueno. El otro, obviamente, es la razón por la que nos conocimos, que es un primo tuyo. Sí. Ernesto viene de una familia, como sabéis, extremeña, de La Vera, de un pueblo, y son una familia de inmigrantes. Y uno de sus primos carnales fue inmigrante en París y yo le conocí muchos años después. Y a través de ese primo conocí a la familia de Ernesto, a su hermano Miquel. Y había, obviamente, amigos míos también comunes me habían hablado de Ernesto, hasta que un día en Barcelona un amigo periodista me dijo: joder, es que tienes que conocer a este tío, que es un futbolista que lo único que le importa son las fotos y tal. Y digo, sí, mentira, pero sí. Y entonces se produjo una anécdota que hemos contado muchas veces ya y que casi es un clásico en nuestra esta, que era al único futbolista que conocíamos en ese momento, unos amigos y yo, era también... En este caso no fotógrafo herido, sino letra herido, que era Miguel Pardeza, sí, que jugaba entonces en el Zaragoza. Y por unos amigos de Zaragoza, a los que yo quería mucho y veía mucho, había conocido a Pardeza. Y entonces le insistíamos mucho y tal en que se tenía que conocer con Ernesto, porque los que no somos del fútbol, siempre creemos que los del fútbol se conocen todos. O sea, es decir que... Y yo me he dado cuenta que incluso jugando en el mismo equipo, los jugadores pueden ser grandes desconocidos de uno para otro. O sea, que es como en todo, hasta que no te juntas y tal. Y entonces era, pues tienes que conocer a Pardeza, joder, qué tal, que no sé qué. Y entonces y Achaga también estaba por medio, entonces habíamos ido a ver a Achaga en Zalduondo. Y, hombre, pero Ernesto, tal, y oye, por darle recuerdos a Pardeza, que me ha escrito una carta, que le ha gustado mucho mi libro, no sé qué, no sé cuántos. El caso es que estaban un día jugando en la Romareda, el Athletic de Bilbao contra el Zaragoza, y se produjo ese momento como para mí mucho más interesante que en muchos partidos, que es que en medio del partido había una falta, una interrupción así del juego y tal, y estos, pues este iba hacia la barrera, el otro que si la chuto yo, y se cruzan Pardeza y Valverde y le dice... Y le dice Ernesto: ah, hombre, me ha dado recuerdos para ti, Bernardo Achaga. Y dice el otro: joder, dale muchos recuerdos, soy muy admirador suyo y tal. ¿Está escribiendo ahora algo? Sí, anda haciendo no sé qué. Y de paso, a Ernesto sé que no le gusta nada que contemos esta anécdota porque dice: habla muy mal de Pardeza y de mí, ¿no? En vez de estar ahí dándolo todo, estamos... Y de paso no metas el gol por la escuadra y tal. Sí, joder, sí, pero es curioso porque, claro, para los que no somos, al final, tú has dicho que este tipo de foto, aunque es verdad que ahora viéndolas aquí con amigos, hay algunas que pueden parecer casi una imagen de la Intifada, otra puede parecer una imagen de lo que hemos visto estos días en Ceuta, etcétera, etcétera. O sea, este tipo de aglomeración no organizada, que es espontánea, de la gente, pero tú has dicho muy generosamente hacia el mundo de los escritores que podría haber ese grado de apasionamiento, ¿no? Sí, hombre, claro. No lo sé, no sé si tanto, ¿no? O sea, yo veo a los japoneses... No te ves dentro del autobús. Claro, yo he estado presentando películas y libros en todo el mundo y no he visto nunca japonés sujetando a masas que venían hacia mí. O sea, el fútbol tiene para todo el mundo una especie de dosis... De sí, misterio, ¿no? y de pasión. Bueno, eso está exagerado. Al final todos sabemos que si hay algo bueno que tiene el fútbol es que es como la vida, pero a lo bestia. O sea, es todo como... Está todo exagerado. O sea, los triunfos son fracasos estrepitosos y ahí veía que lapidarlos a todos. Y cuando ganas, bueno, vamos, es que tiran... Yo qué sé, que tiran la Acrópolis y te ponen a ti encima de la Acrópolis. O sea, es todo exagerado. Incluso cuando el hecho de que falles un gol, de que no lo falles, del apasionamiento que tienen toda esta gente sobre la gente que está dentro. Pero en el fondo es lo mismo. En el fondo no deja de verse eso como, no sé, como una admiración por un concepto de la popularidad que hay detrás de todo eso. Quizá no lo hagan de esa manera tan, bueno, tan clara como se ve en algunas de las fotos, porque bueno, hay momentos en el que la pasión se desboca,
pero sí, pero está ahí, está ahí. Nadie dice que mañana no salga, no sé, cualquier político por, no iba a decir un autobús, pero en un descapotable y esté todo el mundo ahí aplaudiéndole, o héroes que vuelvan de cualquier sitio. En el fondo es, siempre se habla de cosas parecidas, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que no me gustaría, por ejemplo, y luego me estaba fijando, que en las fotos realmente no hay, no está hecho de una manera premeditada, pero en las fotos que están siempre hechas, están hechas desde dentro, desde el otro lado, pero no están, no hay gente de dentro fotografiada, y eso está, no aposta, pero sí es algo que al final me sale a mí instintivamente, porque no trato de posicionar o de ver, a ver si lo sé explicar bien, de ver, sí, no te colocas en la, no me coloco en la posición de los que están del dentro, admirado. Exactamente, en la posición del admirado, porque no, sino yo lo que trato es de ver a los que están detrás, a los que están enfrente, ¿no? Y porque lo que quiero en cierta medida es pensar que los que están allí no son tan diferentes de los que están dentro, aunque parezca mentira, o sea, no, cualquiera puede estar en esa posición y cualquiera de ellos puede estar en esa posición. Entonces esa cuestión de, bueno, sí, es verdad, tengo un talento determinado porque soy, no sé, porque soy escritor, porque soy jugador, porque soy tal, bueno, vale, está bien, pero y significa que hay gente que admira tu talento, pero de la misma manera puede ser al revés por cualquier otra cosa. Me gusta verlo así, por eso creo que todo es parte de la misma historia, no algo diferencial. No sé si me he explicado o no. Sí, sí. Sí, hay una larga tradición a partir sobre todo de los Beatles, ¿no? De las fotos, sí, digamos, del fanatismo, sobre todo de las chicas en los años, sí, mitad, sí, de los 60, ¿no? Que iban a los, bueno, conciertos. Sí. Vamos, recuerdo cuando yo llegué al Barcelona al comienzo, íbamos con Neymar, con Messi a Estados Unidos, digo, pues, entonces, y llegabas ahí, incluso con Olympiacos muchas veces, que hemos llegado, hay fotos aquí, por ejemplo, de Australia, que hemos ido a Australia y veréis si parecen que son fotos de hechas en Atenas, no, es en Australia, que va la gente allí y cuando íbamos con Neymar o Messi, pensaba que era, digo, esto es como los Beatles, es igual, o sea, la gente está desbocada. Y bueno, y realmente es un poco esa historia, ¿no? Y un poco la ilusión esa que hay del de enfrente, y bueno, se ve en cantidad de fotos que luego el hecho de que sean grandes ahondan un poco en que las puedes individualizar, ¿no? En grande, de lejos parece que es una masa y sin embargo luego vas de cerca y vas viendo la cara de uno, la cara de otro. De la exposición que hay ahí fuera, es muy interesante también el material que has elegido, ¿no? Para hacer la exposición, es decir, no has ido hacia un papel cartón o una foto enmarcada, sino que has elegido un material que es bastante, que es como un lino, ¿qué es exactamente? Sí, es un lino, es una especie de tela, y el hecho de que fueran así de grandes y que fuera, bueno, que no tuvieran marco, que fueran a sangre, que luego tuvieran, que estuvieran clavadas, pues le da un poco un aspecto un poco más industrial, y un poco en consonancia con la onda de las fotos, que no fueran fotos demasiado amables, que fueran un poco, igual un poco más duras en algunas, bueno, ya sabes, es por, ya sabes, pues no sé, pues al final siempre depende un poco del tipo de foto, depende, en este caso yo pensaba que le podía venir bien eso y también por incomodar un poco a la gente, porque si no. ¿Y siempre trabajas o siempre expones o te gustan las fotos en blanco y negro o es algo, digamos, que le da un más, lo eliges porque les da un mayor contraste, hay alguna razón por la que apenas, digamos, publicas o haces cosas con fotos en color o no. las reservas para otro tipo de material? No, casi siempre, prácticamente siempre he hecho cosas en blanco y negro. En color sí, alguna cosa, pero siempre se me da mejor el blanco y negro. Yo vengo de la fotografía analógica, de haber estudiado, de haber positivado en casa en blanco y negro cuando empecé con 20 y tantos años y bueno, he estado haciendo eso. Era un positivador flojísimo
Y bueno, el blanco y negro siempre se me ha dado mejor. La verdad es que lo hago blanco y negro porque el color no se me da muy bien. Me gustaría poder decir otra cosa. Y no descarto que alguna vez, porque el color me gusta, pero no sé. No sé. Es que encontrar el motivo. Sí, no sé, tengo que... Pero en blanco y negro me encuentro más cómodo. Y en el hablábamos antes de en tu época griega, yo hiciste una serie muy larga que en el libro Medio Tiempo aparecen muchos, muy distinta, digamos, a esta exposición, en el sentido de que eran más retratos individuales. Así. Es decir, elegías como personajes que te llamaban la atención, personajes que tenían aspecto casi, te diría, muy, muy cinematográfico, porque eran entre sujetos muy... Bueno, un poco la fotografía casi de Lampa en algunas cosas, ¿no? En otras eran tíos de seguridad, aficionados, en algunos casos futbolistas. Es decir, ¿cuál es la diferencia cuando haces un retrato personal que le dices a uno, quiero sacarte a ti solo, de cuando haces esta especie de agrupación? Bueno, hubo una época en la que intenté hacer retratos, o sea, alguno me salía bien, no sé si yo soy muy bueno en retratos, pero bueno, los intercalaba, la verdad es que me gusta, pero yo creo que tengo ahí un problema con el carácter, más que nada porque yo soy un poco impaciente y para el retrato a veces igual hay que ser un poco más paciente, hay que observar, hay que tener mucha empatía. Y es verdad que siempre me gustan intercalar retratos de una forma u otra, pero quizá no de esos tan próximos, sino un poco más ligeros. Y es verdad que en ese libro lo hice, en este que va a salir ahora también, ahí voy intercalando, porque es algo que me gusta, pero tengo la sensación de que puedo mejorar un poco. ¿En el retrato? Sí, igual sí. No, pero yo me acuerdo de otras maneras, eso del mundo de Lampa y todo eso, también hice fotos de mis hijas. No, sí, claro. Bueno, pero a eso me refería. De a veces están, vale, nuestras familias están bordeando Lampa, Ernesto. Pero bueno, no las, ponernos casi todos ahora. Bueno, y las fotos que hacía eran la gente que tenía alrededor. Había algún jugador y tal que sí que parecía que era del mundo de Lampa, pero en el fondo eran jugadores de fútbol. O sea, pasa que los jugadores de fútbol, bueno, aquí hay unos cuantos, ojo, ¿eh? Pero aquí están solo los guapos, joder. Ah, bueno, claro. Los que tienen vida. Luego hay algunos que lo dan todo en el fútbol. No, pero te decía eso porque también yo recuerdo que hace muchos años, quizá de las primeras cosas que publicaste fue un reportaje en El País Semanal, ¿puede ser? Sí, que hice unos retratos, sí, que me encargaron algunos retratos de... ¿Del Athletic de Bilbao? Sí. ¿De los jugadores? De los compañeros, sí. Sí, sí. Y entonces eras todavía jugador, ¿no? Era jugador. Los hice con una Hassel, sí. Sí, eran muy bonitos, ¿eh? Sí, bueno... Mejor no andemos, no vayamos por ese camino. No. Yo recuerdo que había uno que se publicara una página completa de Julen Guerrero, que además era un chico muy, sí, guapo, recuerdo, y tal, sí. y que recuerdo haberlo visto incluso en Madrid, que no es que haya mucho... Sí, sí. El Athletic de Bilbao y la Real siempre tienen aficionados en todas partes, pero no es habitual ver en la carpeta de alguna chica o de tal en el metro una foto de un jugador del Athletic de Bilbao, no es lo más... Y en aquel caso sucedía, o sea que le tenían ya... Pero no era por foto, era foto mía, sino porque era Julen. No. Pero esto le pasa a los mejores fotógrafos, ¿eh? Suele ser por Kate Moss, no por Mario Testino, ¿eh? Me lo imaginaba. Oye, ¿y en tu andadura futbolística te has encontrado algún jugador que haya mostrado interés, o técnico, que haya mostrado interés por la fotografía, que haya mostrado interés por acercarse a ese lado tuyo, o en general no compartís este tipo de aficiones personales entre vosotros? Sí, joder, pero es que tendría que pensar. Sí, la gente mira, Asier, que está aquí, que juega conmigo, que me sirvió de modelo alguna vez. Sí, sí se acercaban, realmente se acercaban y veían, iba a veces con la cámara, otras veces no iba, y bueno, ¿qué foto vas a hacer ahora? Recuerdo alguna vez con Zubi también. Y además le hice una foto, joder, estando con Zubi, y me decía, venga, vas a decir ahora que vas a hacer una foto y tal. Le hice una foto del Camp Nou y un día le dije, mira qué foto he hecho y tal. Era una foto que estaba bien. Pero bueno, lo veía más como una cosa como rara. Aunque luego hay jugadores que han tenido inquietudes de todo tipo. O sea, no es que yo exclusivamente, no es que yo fuera un bicho raro porque me gustaba la fotografía. Yo
estudiaba eso y había otros que hacían otras cosas. O sea, no, la gente siempre piensa que, bueno, es que eres jugador de fútbol y es que no sabes hacer otra cosa. Pues bueno, fíjate la cantidad de gente que es oficinista, que es abogado y tal, luego van al campo de fútbol y son entrenadores en la tribuna. Pues es que, pues es lo mismo, lo que al revés. Sí, bueno, y hubo el caso que yo creo que es una fotógrafa que te gusta mucho, de Vivian Maier, ¿no? Sí, ah, bueno, claro. De pronto un día se descubre que una nani, ¿no? Sí. Es una de las mejores fotógrafas de Estados Unidos del siglo XX, porque claro, era una señora que iba haciendo fotos por la calle o a los niños que cuidaba y que finalmente se encuentra en una maleta mucho material de ella, sin que ella tenga ninguna relevancia, ya ha muerto, ha desaparecido, y de pronto ese material sale a la luz y es un material, ¿no? Sí, no sí, no sé si estás de acuerdo conmigo, de enorme... Y seguramente habrá, no sé, si gente como ella. Lo que pasa es que Vivian Maier, al final, cuando descubrieron el material que tenía, que lo descubrieron en la basura o lo compraron, sí, o igual lo compraron. Un mercadillo, sí. Resultó que era algo extraordinario, bueno, un nivel increíble. Entonces, bueno, yo creo que ahí... yo creo que hay mucho donde rascar. E incluso mira el tema ese de lo que hemos hablado de los Maudlin, ¿no? De encontrar un, uh-huh, en un libro que hay de Paco Gómez, que se encontró un montón de, o compró también en un mercadillo un montón de cosas. En un contenedor en la calle donde yo vivía, en la calle Pez, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. En un contenedor encontró una casa que habían vaciado y entre los objetos y tal había una colección de fotos de la familia y recompuso un poco la vida, la biografía de los dos. Y luego la historia era de flipar. La historia era increíble, sí, sí, era muy buena. Sí, sí, ese tipo de sorpresa. Porque te decía lo de Vivian Maier, porque ella luego se descubrió por una serie de autorretratos que incluyen entre esas fotos, sí, encontradas de ella, que era una persona que salía de paseo los fines de semana, ¿no? Los momentos que tenía libre, y se colgaba la cámara del cuello y disparaba con un disparador, ¿no? Y iba un poco oculta, es decir, las fotos, ella lo que tenía era un ojo increíble para encuadrar, sí, sin mirar, ¿no? Sí, sí, además tú, tenía... Tú tiras muchas fotos sin, digamos, buscando unos pies, un detalle, eres también un ladrón de esa especie de... Sí, bueno, es la ventaja de bueno, la ventaja o la desventaja también de llevar una cámara pequeña, ¿no? Que depende del encuadre, depende de la situación, a veces buscas, incluso juegas con esa... con esa expresión, o sea, con esa onda de no encuadrar bien, incluso de reencuadrar de otra manera, ¿no? Al final, no lo sé, hay maestros del encuadre por todas partes y trata siempre os han enseñado a encuadrar perfectamente, componer, tomarte tu tiempo, entonces, no sé, ahora hay fotógrafos como Moriyama, como Anders Petersen, pues gente que el encuadre desde luego es importante, el revelado es importante, pero sobre todo también el captar un poco la esencia de lo que estás viendo o de lo que a ti te interesa que el resto vea. En fin. Creo que gracias al Barça conociste a Moriyama. Ah, bueno, persona. Sí, claro, eso es hombre. Eso privilegio es... que te da el fútbol también. Claro, hombre. Cuenta un poco cómo fue, porque es divertido. Bueno, bueno, realmente eso surgió íbamos a jugar, estábamos en Estados Unidos y ya preparando la pretemporada. Fijaos estas cosas que suceden en los clubes de fútbol, preparando la pretemporada del año siguiente. Fijaos, si vas a empezar una pretemporada y ya preparas la pretemporada del año siguiente, tú dices, pues la pretemporada del año siguiente, pues a ver dónde estamos todos, ¿no? ¿Qué puede pasar en el quinto partido de liga? Y entonces había alguien, yo creo que de marketing o de los que preparaban las pretemporadas, que me decían, oye, la pretemporada que viene tenemos decidido ir a Japón. ¿A ti qué te parece? Digo, bueno, pues vale, perfecto. Bueno, perfecto, vamos a ver, lo que me interesa a mí es que haya sitios donde podamos entrenar. Entonces, ¿qué es lo que te interesa para ir a Japón? O sea, ¿qué es lo que más tal, o sea, para una pretemporada de ese tipo? Pues, entonces, claro, piensas en Japón, la temperatura, los desplazamientos. Entonces, tú como entrenador empiezas a pensar, bueno, pues que tengamos un sitio perfecto para entrenar, que lo centremos todo allí, que luego los desplazamientos sean cortos, que los partidos, evidentemente, si los que juguemos sean buenos, que haya posibilidades para en la ciudad deportiva para que podamos hacer cuestiones de gimnasio, en fin, esas cosas normales. Y ya cuando se iba a marchar, le dije,
bueno, y si vamos a Japón, por favor, me gustaría ir a la Fundación Moriyama una mañana en la que no tengamos nada que hacer, por favor. Entonces, esas cosas que se quedan ahí en la esquina, y cuando llegamos a la temporada siguiente, aguanté todo el año, por cierto, entonces cuando llegamos a la temporada siguiente, me acordé y dije, oye, no os olvidéis que me gustaría la Fundación de Moriyama, porque es uno de mis fotógrafos favoritos, y luego aparte yo había ido alguna vez a Tokio y había intentado encontrar esa fundación y no la había encontrado, buscándolo, porque es difícil en Tokio. Así que, bueno, pues una mañana en la que no había nada que hacer y tal, me llevaron a la Fundación Moriyama, que resulta que yo había estado, porque era una galería, en fin, me llevaron a un sitio y resulta que, al ser el entrenador del Barcelona, Moriyama quería ir allí a saludar al entrenador del Barça, que era yo. No lo puedo creer. Y hacerse una foto contigo. Y hacerse una foto conmigo. Digo, vamos. Entonces, es cuando empecé a pensar, digo, esto del fútbol es genial. Y efectivamente, vino allí y nos hicimos unas fotos, vimos aquello. Tiene 80 y tantos años y su idea era seguir saliendo por Tokio a hacer fotos. Lo poco que puedo hablar con él y, bueno, pues esas cosas. Bueno, es una anécdota nada más. Ahora vamos a dejar que también la gente haga alguna pregunta, pero te quería hacer una última pregunta, si no te incomoda mucho. Que ¿tú alguna vez has tenido la tentación de fotografiar, o no sé qué relación tienes con la fotografía deportiva, en particular la fotografía futbolística, pero sé que eres un gran aficionado a la bici también? ¿Te interesa la foto deportiva? Es decir, ¿miras los periódicos, las revistas con interés por ver qué han fotografiado el partido? ¿Alguna vez has fotografiado la actividad de los futbolistas o puede ser el entrenamiento, incluso el vestuario? ¿Te interesa esa parte o la encuentras tan difícil de transmitir como, por ejemplo, sucede con el cine, ¿no?, cuando intenta retratar los deportes de equipo, los deportes en directo? Es muy difícil. Hay una parte de oficio en la fotografía deportiva que yo creo que te requiere un aprendizaje largo, importante. Los fotógrafos de prensa, o sea, de fútbol son, o de baloncesto, son increíbles. Y ahora todavía tienen estas cámaras con autofoco, pero en sus tiempos era, vamos. Yo creo que hay una parte de oficio en todo eso que se aprende con el tiempo, que es a base de hacer fotos, que yo no tengo. Yo al final soy un fotógrafo que hago fotos que me gustan a mí, que me llaman la atención, que a través de cada uno tiene un imaginario propio que va dándole, con la que va haciendo fotos, y cuando ves que confluyen en algo, pues pueden ser un proyecto. Pero no es lo mismo que me encarguen a mí hacer, que me encarguen un trabajo profesional como fotógrafo, porque yo igual de eso pues tengo más dificultades. Solo te puedo engañar a ti con esto de ir a hacer fotos a alguna película, pero realmente hay algo ahí que no, que es complicado, y tampoco yo creo que lo sabría hacer bien. Y luego, con respecto a lo otro, es verdad que cuando tienes una cámara de fotos, y la gente también puede pensar que es muy tentador girar la cámara y llevarlo hacia un vestuario y esas cosas, pero eso no me ha traído nunca. No, hay una parte ahí dentro del vestuario que es como un poco más privada, que yo nunca, en la que nunca he entrado, y siempre lo he mantenido como un poco al margen. Me interesan más otras cosas, que se ven un poco en lo que hago y tal. Pero hacer fotos de fútbol, creo que tengo alguna, recuerdo, pero no creo que lo haría bien. Recuerdo que cuando te acababa de conocer en Barcelona, había una familia que son muy conocidos en el mundo de la foto y de la crónica deportiva, que son los Pérez de Rozas. Y uno de ellos, Emilio, me parece que fue el que me dijo, hombre, tu amigo este, joder, está siempre preguntando a ver qué cámara llevamos, qué objetivo llevamos. Eras como el futbolista con el que estabas en ese momento, yo creo, en el Español, y que te acercabas siempre, o algunos que ya conocías de la actividad, y de, oye, ¿qué objetivo pones aquí? ¿Qué cámara llevas? ¿Qué me recomiendas para...? Así que hombre, pero cuando eres más un chaval, siempre estás ahí pendiente, a ver, joder, ¿cuáles son las cámaras que utilizan estos? Cuanto más grande, más abrías los ojos. Además, el gremio de los fotógrafos está bien. Y el de los fotógrafos deportivos es un gremio que a mí me gusta, porque son gente que
Que así con los periodistas deportivos siempre tienes como un poco, bueno, porque al final hablan de ti y tal, pero los fotógrafos al final están en el campo y siempre he mantenido una buena relación con ellos, siempre me ha gustado, siempre, además, pues porque se arropa mucho entre ellos, está bien. Pero bueno, sí, sí, no, al final les miraba las cámaras, me las dejaban, hacíamos ahí cositas, pero era divertido. No, pero es lo que tú dices, es un oficio difícil, ¿no? El de tener la foto que requiere la crónica, porque además, ojo, claro, ellos no trabajan, sirve cualquier foto. No, no, ellos trabajan con la inmediatez. Vamos, en el minuto 60 ya están mandando fotos desde el campo, a ver cómo, a ver qué es lo que ocurre. Resulta que igual en el último minuto es donde sucede el gol o sucede la situación importante y luego depende dónde te pille... donde te pille, donde estés o donde estás para hacer la foto buena. Recuerdo que hubo, es que ahora tendría que recordarlo, un fotógrafo, no sé si en un mundial o en no sé en qué partido, en el que marcaron un gol y fueron todos a abrazarle, fueron todos los jugadores a abrazarse y justo fueron donde un fotógrafo y le tumbaron y le tiraron al, se echaron encima y luego fueron a pedirle disculpas. No sé qué es lo que ocurrió realmente. Pero sí, claro, el que tenía la foto buena era él, porque estaba tumbado, le estaban todos encima de él, pero es que estaba haciendo con la cámara así. Y sacó unas fotos buenísimas. Sí, sí, bueno, y cuando vemos esas fotos de los partidos de los años 50, 60, donde se hacían muy pocas fotos durante el partido, pero todos recordáis, ¿no? Las fotos de Cancio, las fotos de la parada de Iríbar, el remate de no sé quién, ¿no? De Stefano y tal, que son fotos únicas, ¿no? Porque tienen una perspectiva particular y que yo creo que el fútbol, cuando no había una retransmisión constante como es ahora, estaba muy basado en esa foto. Claro. La gente imaginaba el partido o imaginaba la parada a través de la foto que había visto en el la épica del fútbol de antes se basaba en la fotografía que salía en el periódico y a partir de ahí cada uno se hacía la composición del lugar del partido. Lo cual, si el partido había sido horrible, yo creo que era mejor, porque la gente pensaba siempre que... Sí, claro. Sí. ¿Sientes que es difícil hacer fotos en un mundo con tanta foto, con tanta imagen, tan basado? O sea, ¿que es difícil que una foto tenga interés en un mundo en el que prácticamente todas las personas se han convertido en fotógrafos, eso de salida, porque son autopaparachis, pero a la vez la propia sociedad hay una constante presencia fotográfica, es casi como un hilo musical perpetuo, pero ahora es un hilo audiovisual? ¿Crees que es más difícil encontrar una foto que digas, mira? No, mira, yo creo que es verdad, ahora hay una sobreexposición de fotografías, de imágenes, pues porque hay un afán por exhibir, por autoexhibirse, ¿no?, en las redes de una manera muy clara. Pero de la misma manera que eso existe, y yo creo que es un mundo, yo creo que hay otra parte que es que ahora hay mucha gente que hace fotos, y hay mucha gente que hace fotos muy buenas. Y yo creo que hay mucha gente que a partir de determinadas premisas, joder, está haciendo libros, pequeños libros, pequeñas joyas, que igual no tienen una salida comercial porque no se venden fotolibros a un nivel extraordinario, pero que sí tienen un nivel fotográfico importante. Y yo creo que ahora hay muchísima gente que hace cosas que son muy interesantes, de la misma manera que antes había fotógrafos reconocidos y había, bueno, y aparecían gente como Vivian Mayer después, y yo creo que ahora hay un aluvión de gente. No hay más que ir a las escuelas de fotografía para darse cuenta y ver el nivel que tiene la gente, porque la gente mira fotos porque aprende, en ese sentido, de la misma manera que hay esa parte que tú dices, hay la otra parte que yo creo que existe. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere alguna curiosidad? Tanto de su... Ya sabéis que las personas que combinan varios oficios en España son muy incómodas, porque a la gente le gusta tener colección de mariposas. Dime. Mira. ¿Has hecho las fotos? Pasar un micro si quieres. Espera, que grabamos el polo que ¿Ha hecho las fotos en el rodaje entonces para ti? ¿Te ha mandado ya el material? ¿Ha resuelto bien? Muy bien, muy bien. Ya hizo una... ¿En qué época? Año 2006, me acuerdo, vino una película que no tenía equipo, Ernesto estaba... De hecho, yo creo que
te ofrecieron el español, me parece, para entrenar al terminar la película o al este. Y me acuerdo que Los Eléctricos, entonces era una película, esta que hemos hecho ahora es más pequeña, pero entonces era una película llena de eléctricos. Entonces Los Eléctricos son, en el cine son un poco como... Fernán Gómez decía siempre que en el cine es el único arte que se hace en un taller de carpintería, porque hay como una gente trabajando mientras tú estás intentando hacer Hamlet, ¿no? Pero hay unos ahí, pa, 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 oye, ¿y esta tarde qué hacemos? ¿Y qué habrá de comer hoy? Y un tío ahí, ¿ser o no ser? Y entonces Los Eléctricos era el único momento que les vi una cierta admiración por la película y por mí, porque dijeron, oye, pero el fotógrafo este no es el que entrenaba al Atleti de Bilbao. Y lo hace muy bien. Lo hace bien porque en un rodaje todo el mundo molesta. No sé si habéis ido alguna vez a ver algún rodaje, os han invitado, quiero ver un rodaje, inmediatamente, oye, ¿podrías ponerte aquí? O te pones ahí y entonces viene alguien, oye, ¿te importa irte a este lado? Es que ahí tal. Ya no te digo si trabaja Tom Cruise, que dicen, venga, todos los que estén en 180 grados que se vayan. Y entonces para un fotógrafo de rodaje lo más importante es que no se le vea, que nadie... Y lo hace muy bien. De hecho, en esta última que ha venido... Todos los actores y los técnicos que vieron algo del material que les enseñaba me miraban como un poco diciendo, a ver si aprendes, ¿no? O sea, es mejor la foto fija que lo que estás haciendo tú. Y es muy humillante para mí. De todas maneras, cuando vais a un rodaje de David, si alguna vez os contrae tal, que sepáis que no es solo que hagáis las fotos, sino que tenéis que poner los focos, oye, hay que comprar unas naranjas, o sea, esto es multiusos, o sea... Lo que pensé es que es una superproducción y... Sí, exacto. No, entonces... Ah, pero... Bueno, está muy bien porque una vez, una de las primeras veces que fui con David, recuerdo que estaba rodando en el Bernabéu. Uh-huh. Estaba rodando en el Bernabéu y entonces estaba ese mítico delegado de campo del Madrid, que es que no me acuerdo el nombre, que así bajito, lo conocerán. Sí, Reguín ese era así bajito y de siempre, y entonces él estaba, joder, porque había muchos turistas que pasaban por un lado y por otro, y te puedes imaginar, rodaje de David, un entraba en el centro campo uno, el otro no sé qué, y claro, estaba, pero bueno, vamos a ver, pero estos, que no pisis el campo, que no pisis el césped, que tal. Entonces yo pasaba por allí y de repente que le miro, joder, que como diciéndome, y me dice, ¿pero tú? ¿Pero qué haces aquí? Y tal. Digo, no, yo estoy con estos. Ah, hombre, sí. Pero bueno, pero podemos entrar. Sí, hombre, sí, pasar donde queráis, hombre. Estos, no os preocupéis. Rodamos es muy difícil. Bernabéu. Sabes que conseguir que te dejen rodar dentro de un estadio un día sin partido es muy difícil porque los estadios están muy, muy protegidos, ¿no? Sí. Y no sé cómo conseguimos que nos dejaran, sí. De acuerdo. Sí, era un poco caos aquella. Nos dejaron un área o algo así. O un sí, un área, campo, una parte de un área. No piséis más que eso. Sí, sí. Y pasaban, lo que dices tú, los que iban al museo, sí. A los japoneses que iban al museo del Real Madrid, pasaban y veían un rodaje, decían. Sí, pero luego, bueno, ya sabéis, estás en el campo y luego al final termina uno pegándole al balón, a ver si le pego aquí. Claro, los técnicos, a ver si meto un gol. Hay muy buenas fotos de ese día, por cierto. Sí. O sea que tuviste buen ojo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien le quiere...? Podéis preguntarle si va a entrenar ya de una maldita vez o va a seguir haciendo fotos. Yo no me atrevo a preguntárselo porque hay confianza. Pero... Ah, yo una más futbolera. La final... Dios mío, para él, ¿no? No, para ti. De la final de Copa de Real y Atleti que se acaba de jugar, ¿te han faltado fotos ahí? ¿Te hubiese gustado que hubiese dado esa final desde ese punto? Bueno, desde el punto de vista, ¿no? que has mostrado tú, toda la gente que ya no ha podido ir. No sé, ¿qué sentimiento te ha dejado todo eso? Gracias. Sí, bueno, claro, si lo miro desde el punto de vista de las fotos, no sé si hubiese estado dentro, qué es lo que hubiese hecho. Si estás fuera, al final, quizás más interesante el estar dentro, sobre todo hilándolo con las fotos que hay aquí. Hombre, y si haces fotos desde dentro es mejor ponerte en la posición del que gana el trofeo, porque si es el que pierde al final no tiene ni ganas de hacer fotos, no es ni hacer nada, pero el que gana pues es otra cuestión. De hecho, ahí si veis en las fotos de fuera hay una foto en la que estamos levantando el trofeo, que es una foto que hice en Grecia, que salí con una cámara pequeñita. Alguna vez estando con el Barça en alguna final
Al terminar yo le hice llegar a mi... O cuando fuimos a recoger, una vez que nos iban a dar un trofeo en el Camp Nou, le dejé a un utillero una cámara y le dije, bueno, si ganamos el partido, porque éramos campeones de liga, si ganamos me la pasas después para sacarla allí y poder hacer alguna foto parecida a estas, ¿no? Pero luego no me atreví. Luego no... Le dije, no, porque... había demasiada gente, al final te van a ver con la cámara encima y no hubiese estado mal. Pero bueno, vuelvo a decir, las fotos que hago es más viendo lo que hay enfrente. O sea, bueno, realmente cuando haces una foto es viendo siempre lo que hay enfrente, pero no tanto del global, sino de cosas así. En este caso, pues bueno, los del Real estaban más contentos porque habían ganado, los del Atleti estaban más pesarosos porque... Bueno, por el resultado, pero bueno, ya te digo, generalmente es mejor hacer las fotos cuando ganas que cuando pierdes. ¿Alguien más? Ahí. Esperad, por favor, con él. Un segundo, que te pasan. ¿Vale? No, no tienes que... Por... Perdón. Hay una de las fotografías de Johan Cruyff en un salto de espalda que le pega de tajón y le marca un golazo a Reina impresionante. Sí. Es preciosa. Y luego había otra que a mí me gustó mucho, el Barcelona jugando en casa contra el Wolverhampton de Baristo, metió un gol en plancha de cabeza que sale en las fotografías. Impresionante. Hombre, la de Cruyff me acuerdo porque además es una de las, me parece que fue el primer gol que hizo, uno de los primeros, sí, que fue un Atlético de Madrid. Contra el Atlético de Madrid. Sí, seguro. Él es, por Dios. Él es del Atlético. Ser contra otro. Pues es una jugada de un balón que va al segundo palo y salta y la coge en el aire, sí, me acuerdo perfectamente, o sea, es lo que se refería David antes a esas fotos míticas de antes que bueno, pues que al final permanecen un poco en la memoria y que tú te haces la composición del lugar del partido y te haces una idea de la épica del partido en función de las fotos, y esa es una de ellas. Y la otra que me dice, pues los lamento, pero yo no me acuerdo. Y fíjate que ya también tengo una edad, ¿eh? Yo no sé si tendría 14 o 15 años, pero bueno, pues, oye, es de verdad. Nos pilla un poco de desmano esa foto ya. No me acuerdo de esa, lo siento. Se encuentra en un minuto ahora mismo, ¿no? Y ahora la encontramos, sí. Oye, y otra cosa que me acuerdo es que yo la primera vez que vi jugar a Iríbar, le vi jugar en Salamanca. Jugaba con el Baskonia y ganaron ellos ahí 1-0, el Baskonia. Pero él fue la figura, paraba todo. Era un portero. Sí, sí. Los ídolos he de decir que los dos ídolos de mi vida en el fútbol no han sido el Atlético de Madrid, eran Iríbar y Arconada. O sea que aquí también reparto para los dos organizadores de esta exposición. Pero a Iríbar tuve la suerte, gracias a Gal, a Iríbar tuve la suerte de conocerle gracias a Galder, o sea que fue una a la fundación del Atlético. Allí detrás había una pregunta que tenías. Ernesto, quería saber si a ti te cuesta mucho elegir las fotos titulares para una exposición o te da pena dejar alguna en el banquillo. Decidirlas, sí, claro. Al final llega el momento de la elección y luego siempre tienes dudas. Por eso siempre es bueno tener a alguien cerca para contrastar de vez en cuando. Y lo bueno, una cosa en la que yo no he aprendido mucho a la hora cuando hice el libro, cuando hice esta exposición, el hecho de tenerlas en papel, de colocarlas juntas, de ver cómo funcionan juntas y de dejarlas. Yo tengo un amigo, Ricky Dávila, aquí, que me ha ayudado mucho con esto, que me decía, juntábamos las fotos y me decía, déjalas ahí y las miras mañana. Y es verdad, porque luego tienes que ver cómo van funcionando una con la otra. Y luego a la hora de quitar fotos o ponerlas, pues siempre tienes tus dudas, ¿no? Sobre una, sobre otra. Y al final estás buscando, tienes que buscar, muchas veces renuncias a una foto que te parece que está muy bien, pero un poco renuncias por el global, por cómo coordina con las demás. Por ejemplo, hay una de las fotos que hay ahí, siempre de las fotos que hay fuera, pues hay algunas que son más repetidas y sin embargo luego hay algunas que tienen cierto contrapunto, ¿no? Esa del caballo, del policía, en otras que son igual un poco más cercanas.
la de la policía que está con el agua, en fin, al final siempre buscas que haya cierto contrapunto en, a la hora de elegirlas, pero evidentemente hay algunas que sufres por dejarlas fuera, igual que cuando vas a hacer una alineación y dices, joder, pues es que ¿a quién voy a dejar fuera? Que es el peor momento, el hacer la convocatoria y el hacer la alineación, cuando ves que todos podrían jugar todos y hay que descartar. Hola, Ernesto, muy buenas. No sé si tengo una pregunta, pero tengo una idea más que una pregunta. A ver si formulo una pregunta mientras. Obviamente una foto termina por congelar la imagen y es una imagen de mucha movilidad, de mucho movimiento, de mucha gente. Y también termina por silenciarlo, ¿no? Porque estamos hablando de una masa de gente que probablemente está cantando, está gritando, está igual, o se está puteando. No sé si estáis llegando a esa afición visitante o si vosotros sois visitantes. Entonces, quería preguntarse si el hecho de estar dentro del autobús, como que, no sé si profundiza en esa idea, ¿no? Del silencio ruidoso, porque por fuera tienes mucha movilidad, mucho ruido, y estáis como en una especie de burbuja, ¿no? Entonces, no sé si igual la pregunta es si las fotos expresan lo que sientes estando dentro en esa burbuja. Realmente cuando vas a hacer una foto siempre es porque hay algo que te llama, que te incita, o sea, algo que tú piensas que puede ser suficientemente atrayente, suficientemente... que tenga suficiente misterio como para poder luego para que luego te pueda valer, ¿no? Porque al final haces una foto y bueno, puede salir bien, mal, pero siempre las fotos siempre buscas que tengan un punto de ese algo más, ese que sean un poco más misteriosas de lo que a simple vista parecen, ¿no? Realmente cuando haces una foto de esas estás metido dentro de una vorágine. Porque bueno, llegas a un campo, llegas con el autobús a un hotel, llegas a un aeropuerto, y entonces todo es situaciones de un poco descontrol, ¿no? Entonces dentro de todo eso, es verdad que nosotros estamos metidos dentro, como en el otro lado estamos dentro de una especie de burbuja, y entonces siempre tratas como de pararlo todo, de encontrar ese algo que, como dices tú, lo silencia, lo para, pero al mismo tiempo te pueda transmitir todo lo que tú estás viendo. Y no es sencillo. Y realmente, pues bueno, eso también depende un poco, luego depende de cada uno de cómo vea la foto. Igual hay algunos que ven alguna de esas fotos y no le transmiten lo que me pasaba a mí, ¿no? Esa idea. Pero en el fondo sí, en el fondo hay algo de lo que tú dices. Es como cuando ves un paisaje precioso y tal, y luego haces la foto, ¿sabes? A todos nos pasa, oh, vaya puesta de sol, esto está ahí, esto es increíble y tal, pero luego haces la foto y dices, pues es que esto no se ve, la puesta de sol no se ve por ningún lado, es que la foto no está viendo lo mismo que vemos nosotros, claro. En el fondo lo que queremos es captar todo, en este caso, toda no la ansiedad, pero toda la pasión que hay ahí fuera y que está intentando transmitir. Que se está intentando meter dentro del autobús y al mismo tiempo pararlo y congelarlo. Hola, Ernesto. Me gustaría preguntarle, me llama mucho la atención cuál es la diferencia entre estar en la cima de la mediatización... ¿La cima de? La mediatización, estar en el foco mediático. Vale. Y sobre todo me gustaría que hiciese una comparación entre... ¿Cómo se siente usted, por ejemplo, en una rueda de prensa y cómo se siente usted sacando fotos? Porque las dos son maneras de expresarse, pero supongo que lo vivirá de manera muy distinta. Bueno, no es comparable. Al final, cuando haces fotos, en el fondo estás haciendo algo que parte de ti mismo. O sea, es como en todo lo que haces siempre estás dejando algo, una impronta de cómo tú ves las cosas. Bien hagas fotos, bien, yo qué sé, estés haciendo pan o estés haciendo un periódico o estés defendiendo a alguien o yo qué sé, o haciendo tuercas. En el fondo es una parte de ti mismo lo que hay ahí. En una rueda de prensa evidentemente también hay una parte de ti, porque al final te estás mostrando a la gente. Estás desnudo ante un montón de preguntas en las que tienes que llevarlo de una manera u otra y decir lo que tú crees que es bueno para tu equipo, para tu club, para tus jugadores y para ti mismo.
en ambas cosas, en ambas partes hay una parte de oficio, pero quizá más en las ruedas de prensa, porque es una cuestión de ir, ¿sabes? Es como en las ruedas de prensa, es como cuando tú vas a... Hay muchas preguntas que tratan de que haya un oleaje increíble y tú siempre tienes que estar así como, bueno, venga, va, vamos tranquilos por aquí y va, a ver si salimos y no pasa demasiado. Si quieres que sea así, si tú quieres todo lo contrario, pues entonces es como tú me preguntas, ¿qué tal el partido? Y yo digo, es que yo estoy harto del presidente, tal, tal. Entonces ya lo dices directamente porque puedes decir lo que quieras, ¿no? Esa es la ventaja. Y la desventaja al mismo tiempo, porque luego te estás arrepintiendo al segundo siguiente. Pero ahí tiene una parte más de oficio. Y luego la parte de hacer fotos es algo, por lo menos en mi caso, es algo más propio, algo que es más personal. Y ahí encuentro esa pregunta siempre que te dicen, bueno, ¿y qué es mejor, meter un gol o hacer una buena foto, no? Tal. Pues bueno, meter un gol, metes un gol y es instantáneo y es como un alivio y como es como algo extraordinario. Y el hecho, uno de los placeres que yo más que más me encantan a mí es, bueno, cuando la gente que ha hecho fotografía analógica, el hecho de ese del revelado, de ver cuando aparece la foto, y ahora en mi caso, pues cuando vas a hacer fotos y cuando llegas a casa y vas a descargas la tarjeta y empiezas a ver las fotos que has hecho y vas viendo y vas eligiendo, vas viendo la onda que quieres y ese revisar el trabajo que tienes y que has hecho, eso es maravilloso para mí. Fíjate que luego que nos conformamos. Respecto a eso, ha sido interesante esto que ha dicho Zidane, ¿no? Al irse del Real Madrid ahora, que ha dicho esto, que le daba mucha como pena o disgusto que los periodistas siempre en las ruedas de prensa y en las preguntas o en las entrevistas siempre buscan, él lo ha dicho como la polémica o el problema, ¿no? Y yo pensaba en mi casa, digo, hombre, ¿qué quieres que busquen, ¿no? Es decir, el trabajo de un periodista es preguntar aquello que la gente quiere saber. La gente no quiere saber que hoy hace un día de lluvia en San Sebastián, sino la gente quiere saber si esa lluvia implica que el equipo entrena peor o que va a jugar peor mañana, no sé qué. Y curiosamente él, al día siguiente de decir eso, ha mandado una carta diciendo que no se sentía querido por el club ni confiado. O sea, yo creo que una vez que estuve contigo, no sé si te acuerdas, en una comida con el cuerpo técnico y algunos jugadores sí, del Atlético, en tal, porque hacíais como reuniones con gente de fuera del mundo del fútbol, me acuerdo que me sorprendió mucho que dos o tres futbolistas que estaban percibían a la prensa como enemigos. Sí. Y yo les dije, no, es que ese es un error de partida que se tiene en muchos sectores, pasa también en el mundo del cine, de la literatura. La prensa no es un enemigo, la prensa es una especie de testigo incómodo y en muchas ocasiones problemático, pero que lo que va buscando es que como si fuera la visión que tiene el lector, el espectador de cualquier cosa, sea un poco más amplia que la que se da. Y eso, claro, en muchas ocasiones es un problema, porque la gente dice, yo solo quiero enseñar esta parte o esta cara de mí, pero siempre que viene uno, ahora si viniera alguien y se colocara detrás de nosotros, nos incomodaría porque no controlamos la foto. Y entonces pero yo creo que hay que convivir con eso, ¿no? Bueno, ¿qué te voy a decir? Claro, sí. No, pero es un problema habitual, hombre, ¿no? Vamos a ver. Eso es... En el fondo, ambas partes, los que están en este caso, el caso del entrenador o el caso del presidente o el que sea, y el caso de la prensa, al final los objetivos que se buscan no son los mismos, uh-huh. en cierta medida. Uh-huh. Es verdad que la prensa tiene que hacer su trabajo. Yo como entrenador, a mí lo que me interesa, sobre todo viendo mi punto de vista en mis equipos, lo que intento es que el oleaje sea el menos posible. O sea, porque me gusta trabajar así, porque creo que así, si el equipo está más arropado en ese sentido, las cosas van a ir más sencillas, van a ir mejor y nos vamos a desenvolver mejor. Pero claro, eso tampoco vende periódicos. O sea, ¿a quién le interesa que esté lloviendo a sol en San Sebastián o en Bilbao? Pues no, pero si hay un lío o hay una euforia extraordinaria, eso es otra cuestión. La gente está interesada en esas cosas, yo lo entiendo. Pero bueno, yo también lo considero que esto es como un juego, ¿no? Uh-huh. Como un juego de intereses. Depende cómo vaya, ellos quieren o pueden preguntar sobre algo, no tienes por qué responder. Lo importante de esas cuestiones es no llevarlo a una cuestión personal, que eso es lo difícil, ¿no? Cuando alguien te está mirando y está haciendo una pregunta muy incómoda,
no encelarte con él, porque en el fondo tú no le estás respondiendo a él, tú estás respondiendo al que está en casa, al que está comiéndose un plato de lentejas y de repente le ves en la televisión y le estás diciendo porque tú, no, hombre, joder, sí, y él lo ve como una agresión. Claro. Hay que pensar que él, cuando estás ahí estás hablando para un público que es amplio y bueno, y ahí está la habilidad y curiosamente Zidane yo creo que es un ejemplo de eso, porque lo ha hecho genial, ¿no? En las comparecencias que ha tenido siempre lo llevaba bien y bueno, pues entendiendo la dificultad que tiene, bueno, pues yo creo que lo ha hecho muy bien y se trata un poco de eso, ¿no? O por lo menos a mí me parecía que era así. ¿Alguien? Sí, dinos. Ya para terminar, si quieres. Oye, en Barcelona, por ejemplo, que has estado, por ejemplo, los partidos y los entrenamientos los lleváis bien, porque yo sé que allí hay un espera, hay un calor húmedo. Yo he estado en verano y oye, un calor húmedo de la leche. Ah, pensé que no te referías a otro tipo de ambiente. Pero... me encanta la pregunta. A la me temía lo peor, pero cuando ha dicho lo del calor me ha parecido. Yo no sé si rinden más los jugadores, por ejemplo, en Castilla que en Barcelona. Yo le digo la verdad, le veo a Messi que en León, en Valladolid, en Barcelona o Girona, le veo bastante parecido. Pero bueno, vamos. Sí. Hombre, de hecho, siempre intentábamos esos meses de últimos de julio, primeros de agosto marcharnos. Pero bueno, en todas partes. Aquí los equipos de aquí del norte es diferente, pero cuando estábamos ahí sí, porque aquello era insufrible. Pero bueno. Yo he ido a Barcelona, a una feria. Y un calor pegajoso de la leche, dije yo. Y le ven jugando a los jugadores y digo, joder. O sea que era eso, era el calor. El calor húmedo, ¿eh? Ese. Bueno, yo creo que este calor pegajoso es un buen colofón, digamos, para este día maravilloso que nos habéis dado aquí. Quiero agradeceros a todos, bueno, por supuesto a la organización, al centro también, Ernest Lluch, por haber organizado este acto, pero vosotros, los que conocéis a Ernesto, sabéis que es muy tímido. Totalmente. Tiene dificultades para hablar de sí mismo sobre todo y para venderse. De hecho, en su último destino futbolístico, como habéis visto, se fue sin decir una palabra y tampoco ha salido a decir ninguna palabra cuando se ha visto que donde él los tenía era bastante mejor de donde podían estar. Y estos dos años, yo creo que a muchos aficionados del Barça que pensaban que ganar la Liga, la Copa y llegar a semifinales de la Champions era poco para el Barça, pues lo firmarían este año tan tranquilos y el año pasado haber llegado ahí. Pero sin embargo, yo creo que Ernesto haya dado una lección de saber estar y saber callar y también con respecto a su vida fotográfica. Es también te estás desviando de las fotos, ¿eh? No, pero es que es también alguien que, como habéis visto, se quita cualquier mérito, bueno, y tiene esa virtud de que el trabajo hable por sí mismo, así que es difícil, es un difícil entrevistado porque quiere las aguas calmas, como él ha dicho, pero aún así creo que hay que agradecerle que lo que nos ha compartido aquí hoy y que espero que hayáis disfrutado y que disfrutéis de la exposición y también de un increíble catálogo, digamos, de la exposición que hay preparado, que estoy seguro que si os lo lleváis a casa os lo van a agradecer y alguna de las fotos acabarán pegadas en vuestras paredes, oficinas y garajes, que es donde siempre debieron sobre estar. Sobre todo en los garajes. Exacto. Bueno, es que ricasco a todos. Gracias. No sé si quieres añadir algo. Gracias.